I started my professional activity trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Amigos de Delirio, Sirra, ¿cómo estás? Hola, Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, Sirra. Ya estamos aquí en Delirios, a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, y continuando con el tema de perversión. Así es. Retomado ahora desde una lectura muy especial, muy particular, sí. Muy particular, de Philippe Julien. Sí. Donde es perversión, represión y neurosis, me parece. Sí, psicosis, perversión, psicosis, neurosis. La lectura de Jacques Lacan. Una introducción sublime, pero son fundamentos de lo que es, de lo que son las estructuras clínicas. No estoy diciendo que el perverso tenga un fundamento ontológico. No estoy diciendo que tiene una estructura perversa. Pues bueno, si quiere manejar las estructuras clínicas, pues... Recordemos que este es un texto fundamental, pero recordemos que las estructuras clínicas no son diagnósticos, son estructuras de la subjetividad, de nuestra posición de sujeto o de la posición del perverso, ¿no? Que para mí es la tesis que estoy investigando a fondo, son individuos. O sea, lo que voy es no dividido, no me refiero a la categoría moderna del individualismo, del individuo, me refiero a alguien que no está dividido. Invito a todos a la reflexión, porque... Yo por más que analizo casos de perversión, lo que analizo es que ahí no hay espaldum, ahí no hay castración. Porque no puede ser así como, viene del otro la castración, sí, porque la castración siempre es buena, siempre se desea amor, siempre se desea la falta en ser por parte de alguien que está castrado. Pero el perverso reniega. Así, ¿cómo la acepta, la interpreta para después renegarla? No habría una estructura de renegación, es mi punto. Y no es algo que esté afirmando así con pruebas, pero lo que hago es decir, ah... Esto es síntoma de un individuo. Vamos a llegar al fondo de todo esto. No lanzo una tesis así. Estoy lanzando el diálogo, eso sí, ¿no? La crítica, el análisis, eso sí. Y quien venga me va a decir, bueno, pues me hago responsable de mi posición de sujeto para develar lo que es en sí, ¿no? Sí. ¿Qué pensarías tú? Bueno... Es fuerte esto. Yo sí, sé que sí, es una tesis así. Pero yo no veo un sujeto ahí. El sujeto siempre es amoroso. Las exigencias positivistas de las construcciones de los saberes de esta temporalidad, pues sí, te posiciona a colocar, clasificar, asignar, reducir a un objeto, una persona, un sujeto, ¿no? Pero eso ya es la alienación, eso ya es el positivismo. El positivismo, ¿no? Ya es parte de esa estructura perversa. ¿No? Pero hay algo que subyace en todas las épocas, porque Jung dice el inconsciente es la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales, y en esto sí tiene razón Jung, ¿no? Sí. Porque siempre ha existido el inconsciente a partir de que hay vida, ¿no? Sí. Sujetos, sí. Hay sujetos, sí. Ya el estudio de la sociedad, la clasificación, la historia. Sí, eso ya es un efecto de la existencia, ¿no? Claro, claro. Y pues bueno, se puede analizar y se puede pensar, claro. Pero por ejemplo... es interesante pensar esa condición porque, por ejemplo, cómo evoluciona el nombre en función de su uso, las palabras y su uso, la representación de las cosas, la representación de palabra, qué sustituye, y cómo esta va cobrando un significado y un rol en la cultura, ¿no? Y cómo en cierta manera, tiene una posibilidad de existencia, es decir, una limitación muy segmentada a partir de lo que para eso, para sus tiempos, significa, ¿no? Que, por ejemplo... episteme de la época, ¿no? Sí. Contrastaba, pues, dos condiciones. Eso no perverso, Vincent Van Gogh. Eso no esquizofrénico, no. Bueno, si tú lo lees con el ojo del DSM-5, pues va a estar demente, ¿no? Sí, digo... Es algo en sí. Ajá. Exacto. Pero en su temporalidad de Vincent Van Gogh, pues esa no era una cuestión que estuviese en vogue, estuviera andando en la sociedad.
el esquizofrénico ahí, no, era el artista en su momento, ¿no? O era el hermano en su momento, ¿no? Mateo. Sí, Mateo. Ajá. Era el hermano de Mateo, digo, por eso lo conocí. Pero sí. Ser un sujeto, una persona allí habitada, ya bajo la lupa de cualquier doctrina, saber pensamiento, pues puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Y es que la psiquiatría moderna lo que hace es patologizar la existencia, ¿no? Cuando me refiero a existencia, no estoy diciendo que no tenga nada Van Gogh, pero a lo que voy es que es un suicidado por la sociedad, como dice Artaud. Lo que tenía Van Gogh, no, recuerden que lo que hacemos en psicoanálisis, en verdad, psicoanálisis, y yo no defiendo cosas que no son psicoanálisis, al contrario, soy la primera en criticarla, igual que toda la gente justa. A lo que voy es que, como dice Artaud, le materializan a él los síntomas, y por supuesto que va a entrar en crisis. Y si saben que la identificación, por ejemplo, yo sí he tenido casos así que a mí me materializan, me dicen, es que te identifica, ya no ves claro. A ver, tu positivismo dice hay que ser objetivos, que no se involucre nada en el objeto de estudio, perdón. El pensamiento nunca es transparente a sí mismo, existe el inconsciente. Para lograr esa transparencia, y como esa transparencia de la pureza, no me refiero a que lo puedas ver todo, eso es una interpretación voyerista de alguien, ¿no? Sí, y por ejemplo, lo peligroso, lo riesgoso, lo mortífero, lo inmundo, lo inhumano, es cuando este tipo de condiciones posesionan y posicionan a una subjetividad y alguien se asume como esa condición. Ah, es que tengo TDA, ah, es que soy este. Sí, lo que te diga la autoridad del discurso, el amo de la medicina moderna capitalista. Sí, así, ¿no? Como que, ¿dónde? ¿Y eso qué, no? O sea, sí. Yo sé que sí existen las perversiones, que sí existen las enfermedades mentales, pero digo, en los casos que no existe y que tú lo diagnosticas por tener ciertos síntomas de criterios estandarizados que no hablan de la verdad del ser a título personal, y vas a ver que es una carencia muchas veces de saberes, de preparación médica real y sobre todo de tu posición de sujeto. Recordemos que la subjetividad no es lo mismo que el sujeto. Y la sujeto, ¿no? Cuando digo sujeto me refiero al hombre y a la mujer, porque siempre el sujeto, el inconsciente, siempre es sexuado. Pero es un nosotros. Estoy hablando de un nosotros. Somos sujetos, ¿no? Los hombres y las mujeres somos sujetos, ¿no? Somos sujetos. No subjectum, sujeto el inconsciente, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso, si tenemos una subjetividad alienada y hay falsos psiquiatras, por ejemplo, pues que van a diagnosticar desde sus síntomas. Si el pensamiento no es transparente a sí mismo, está lleno de síntomas. Bueno, lo que dice el DSM claramente tiene esto, esto y el otro, y así dicen claramente. Eso es un illusion. ¿Logran la verdad del ser? Sí, y qué fácil y qué falso y qué cobarde es llegar a esa situación para desatender o no asumir que uno está en falta o le claro, intenta comprar algo. Claro. Es tan sencillo decir, pues tiene esto, colóquele esto y tal, sí. No, como si fuese así la vida. Claro que no. Exacto. ¿Y te acuerdas cuando hablábamos de que la psiquiatría debería ser un arte como era antaño? Pues yo no estoy diciendo que no debe haber psiquiatría. Al contrario, estoy diciendo es holístico, no es solo aquí. El psicoanálisis no es el parangón del todo. Es algo que contribuye en potencia a lo que es integral, ¿no? La salud siempre es integral. Y la salud no es un criterio humanitarista. Debe ser un humanismo, un humano demasiado humano. Uy, ¿qué ética más vivimos? Debería ser más humano que cualquier otro. Exacto. Que tiene frente a un saber que representa situaciones de la vida de la gente. Sí, o sea, y no es así cualquier cosa como para diagnosticar en 5 minutos a ojo de buen cubero, y por lo que me dice es esto. Exacto. Oye, no, eso no. Exacto. No es nada responsable. O luego son estudios a partir de criterios erróneos, ¿no? O sea, que vienen patologizando la existencia. Lo que estoy demandando, lo que estoy denunciando también, es la falsa psiquiatría, la distorsión de la medicina a lo largo de la historia, lo que se llama historia o del devenir, que tampoco está bien dicho, pero ¿cómo nombramos algo así, no? Que ha ido evolucionando e involucionando la vida, ¿no? Pero esa psiquiatría moderna involuciona, ¿no? Y va a la moderna capitalista, ¿eh? Porque lo que yo digo es que existe la otra modernidad y la psiquiatría debe ser un arte, como era antaño la medicina, ¿no? ¿Dónde ha quedado el juramento hipocrático? Exactamente, el juramento hipocrático. Nada más, por ahí si comenzáramos con esa condición, sí, pues muchos sistemas de salud se
simple y sencillamente no se sostendría. Pues sí, y no servirían al capitalismo y adaptarían gente a una sociedad profundamente enferma, como dice un pensador, ¿no? Sí. Bueno, Perversión, de Philippe Julliard, que sí, es un texto exquisito, un texto que fundamental, ¿no? Muchas cosas, sí, deja cosas ahí también para que uno pueda seguirle la lectura, y creo que, pues bueno, al final yo creo que también se lo voy a compartir en un texto aquí en PDF que encontré, sí, se los hacemos llegar quien lo desee leer. También no es tan fácil de conseguir, ¿no? Pero es un texto que creo que debiese vale ser, la pena y debiese circular mejor, ¿no? En la formación debe ser leído. Sí, sí, no, fundamental, fundamental. Para eso pues también hay que tener un pequeño bagaje o recorrido en previas lecturas ahí para que no nos agarre en curva cuando esté hablando de Lacan o de Freud, ¿no? Que pues bueno, sí, haciendo un esbozo, pues sí, sí, retoma ese tercer sobre teoría sexual, donde pues concretamente llega a un punto muy claro, ¿no? Philippe Juliet habla acerca de la perversión, que es elementalmente, que no es el exceso de la condición natural y del instinto de reproducción. Uh-huh. Es lo que no es eso. No es el exceso de lo que por naturaleza el hombre insiste para reproducirse. No es eso la perversión. Eso lo señala muy claro. Y entonces nos avienta pues, a la pregunta, entonces, ¿qué es? ¿No? Exacto. Y pues habla ya elementalmente de estas condiciones que lo formulan. Y déjame tratar de encontrarlo. Ok. Recordemos eso, luego decimos, es un perverso, una perversa, y lo decimos así al aire, como nombrando el mal. No, es mucho más complejo, y por supuesto que es un mal, pero muchísimo más complejo, y tenemos que entender que la perversión es lo atroz en la vida, la crueldad extrema y atroz. Un perverso, a veces en su vida, en su existencia putrefacta, que no es una existencia abierta a la verdad del ser, sino justo que reniega de eso, que lo desmiente y que habla del ser inclusive, pero por perversión, no, ahorita veremos qué es. Cuando Philippe Julien nos dice, ese sentido moral y religioso es primordial, se refiere a la moral de la perversidad, pero no me refiero a lo que llamamos la moralidad en sí, ¿no? Sino como condición de la ética, no, sino a la doble moral, a la que miente, a la que desmiente lo real, ¿no? A la que reniega de la castración y crea una moral que justifica su perversión, dice. En el ser humano hay una duplicidad, una moral insanity. Quiere el bien, cree él y lo dice, pero hace el mal. Eso es un perverso. Dice querer libertad, dice querer esto. No desea un perverso, quiere. Porque el deseo siempre es bueno, siempre es normativo, no una norma, una normatividad. Es decir, algo que tiene ley. Ley de prohibición de gozar del otro, ley de que impide que violes la ley. El erotismo, Bataille, perdón, habla de transgredir la ley, está hablando de una cuestión que son cuestiones eróticas, leyes inventadas para ser transgredidas, pero no la ley con L mayúscula. La ley siempre se tiene que aceptar como condición que instaura la prohibición de gozar del otro, de dañar al otro, del incesto, del parricidio, el fratricidio. Entonces, bueno, el perverso dice, yo quiero libertad, yo quiero amor, yo quiero esto, pero en realidad lo que está haciendo es demandar castración para renegarla. Lo que está diciendo es, la mujer tiene pene y no tiene pene, ¿ok? No me refiero a una cuestión de anatomía, lo juro. Estoy hablando de lo real, de la castración en lo real. Y castración no es cortar el pene. Esa es una forma sintomática de lo que se entiende comúnmente por castración. Castración es aceptar la falta en ser. Aceptar que no estamos completos, que no somos omnipotentes. Y dice, lleva a cabo el acto de pervertere, nos dice su raíz. De perverter, perdón. De tergiversar el bien en mal, ¿no? Perverter en su raíz latina. Lo que era bueno se desvía y se invierte en su contrario. Se hablará así de efectos perversos. Porque cuando digo, no es así una inversión que hago por defensa emocional, por renegar de la castración, por desmentir lo real del sexo. Y esto lo vamos a poner a debate si quieren, pero entiendan,
es un diálogo, es un debate dentro de la ley. Sí, ¿no? Que bueno, la propuesta de Philippe Joliet es a partir de esta cuestión de la castración, ¿no? Claro. Que particularmente hace dos señalamientos. Uno, la perversión no es esa cuestión excesiva de la necesidad de reproducción o de la cuestión natural, sí, del ser humano, ¿no? Eso es uno, no es ese exceso. Segundo, tiene que ver con la castración, ¿sí? Y que es ahí donde ya introduce los comentarios de Lacan, y que particularmente pues hace cuatro comentarios, que pues bueno, sería tres comentarios, que pues, sería pertinente pues tal vez leerlos, ¿no? Sí. Dice aquí, la lectura de Lacan consiste en trazar la distancia entre el símbolo, entre simbólico, imaginario y real. Freud habla de la percepción visual de la ausencia de un órgano real en la mujer. Lacan desplaza a Freud, no se trata de lo real, sino del falo imaginario y simbólico. La argumentación se ordena en tres tiempos. Uno, la madre no tiene falo. Para el niño que no es psicótico, la significación del deseo de la madre no es forcluida. Bueno, ahí tal vez habría que hacer un pequeño paréntesis, que es la forclusión, pues la no instauración del nombre del padre, la no instauración de la ley. Y lo que hace es... Ajá, más es forcluido lo simbólico y reaparece en lo real, ¿no? Ajá, aquello cuando, que sale lo simbólico. Cuando no se le sabe decir que no a un niño, cuando sí, todo se le permite, ¿no? Por ejemplo, cuando, sí. Y así no va a haber ley ahí. No hay límites, ¿no? Sí. Designa lo que le falta, es decir, el significado del falo como significante de su deseo. Ahora bien, ese símbolo no carece de efecto sobre lo imaginario. Si el niño ha recibido de su madre la significación fálica de su falta, puede entonces hacerse para ello objeto fálico como imagen. Lacan lo anota como phi minúscula. La phi en griego. El sujeto varón, niño o niña es por la imagen de su yo lo que falta en la madre. Es la apuesta en el caso del no psicótico. La madre no tiene el falo, por lo tanto, lo soy yo para ella. Eso es perversión. Eso es perversión. Sí. Cuando, ¿cómo transmitirlo? Cuando el niño se vuelve en la extensión de los deseos de la madre que no los realiza, los representa ahí, como una cuestión fálica. Claro, pero recordemos que es lo mismo desear que querer, ¿no? Claro. El deseo siempre es bueno, siempre, siempre. Y no me refiero a una cuestión axiológica meramente, ¿verdad? No puede ser así ese nivel. Es algo impresionantemente con ley, ¿no? Y no me refiero a que yo sea obsesiva, la ley es la ley, justo. Soy histérica porque acepto bien la ley. Y pues es lo más ético, porque no es así como... Ah, esto es ley y me comporto de forma tal, ¿no? Uh-huh. Te haces de ese ser que siempre hace lo ético. Es un neto, así ya habita tu ser, la tierra. No es per se. Estoy diciendo, pues, tu ser es bueno. Tu ser es lo mejor, ¿no? Sí. Y yo quería hacer una diferencia. A partir de que hay alguien que es perverso y, por ejemplo, lo materializa en un niño, puede que el niño devenga perverso, pero también puede que se le forcluya. Pero lo que voy es que ahí viene la perversión del otro, ¿no? Y luego dices, ¡ay, niño perverso! ¡Ah, no! Así como puede haber una buena madre, un buen padre, y el niño hace ese perverso, ¿no? Vamos caso por caso, porque sí, claro. Si no, ahí va a venir la perversión del otro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, bueno, entonces, en esta viñeta hablamos sobre la perversión o, digamos, esta estructura a partir de la condición del ejercicio del falo en la representación imaginaria de la madre que lo expone, sí, a su hijo. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Segunda condición, la angustia. Pero esta posición no es evidente por sí misma, como lo dice Lacan. Es siempre la cuestión de saber por qué medio el niño dará a su madre ese objeto del que ella carece. Uh-huh. Y añade, todo el camino en torno del cual el yo conquista su estabilidad se construye justamente en la medida en que él muestra a su madre lo que no es. Sí, pero ¿cómo está a la altura del deseo de la madre? De lo imposible de responder nace la angustia de castración. Por eso, sin duda, Lacan decía lo siguiente.
Si hay castración, la hay en cuanto el complejo de Edipo es la castración. El complejo de Edipo es la castración. Pero no por nada se advirtió de manera tenebrosa que la castración tenía tanta relación como la madre como con el padre. La castración de la madre implica para el niño la posibilidad de la devoración y el mordisco. Ser objeto fálico, imaginario, para colmar el deseo de la madre es angustia misma de ser tragado por ella. Freud hablaba del horror a la castración de la mujer, lo que hacía con referencia al fetichismo. En efecto, la perversión se origina allí como una consecuencia de la angustia. Bueno, puntual, Lacan denuncia que, pues bueno, la castración pues es la elaboración del Edipo, ¿no? Claro, que siempre es buena, porque es lo que da falta en ser, acepta la ley, sí, la muerte. La intuición muerte, de sí. La ley, la intuición del nombre de la padre, del padre. Sí. La intuición de la diferencia, de que no todo es sí, no todo va a ser como tú piensas, como tú crees. Y no hay omnipotencia. No hay omnipotencia, no todo es extensión tuya, hay un límite y tienes que aprender a contar. Claro, a separarte del falo de la madre, por ejemplo. Sí. Cuando es un binomio madre fálica hijo narcisista. Ajá, sí, claro. Porque así se hace el perverso. Pero cuando es una familia verdadera, y no me refiero a la familia patriarcal, no me refiero a los roles, ¿no? a quien funge esa función de amor, no va a ser así, va a ser distinto. Ahí sí hay castración, ahí sí hay amor, ahí sí hay falta en ser, ¿no? Pero cuando es una madre fálica hijo narcisista, o hijo narcisista, hija o hijo narcisista, ahí hay perversión, ¿no? Sí, que pues bueno, hay que también decirlo, no los hijos que están en, o los niños que están en una constitución de una familia, las que le llaman disfuncionales, digo, porque no hay familias funcionales, tampoco hay disfuncionales, hay familias, punto, ¿no? No porque carezcan de las figuras imaginarias de que pues le hace falta un padre o que su madre no está o qué sé yo, no por eso no funciona pues esta cuestión de la castración. Opera quien en su momento... Es alteridad, ¿no? Porque la castración cuando viene del gran otro, exacto, es el otro de la alteridad. Exacto. Y son roles, son quien asume el rol. Ajá, ¿no? Simple y sencillamente un otro que instruya un sí, un no. Exacto, una ley, exacto. Un otro de alteridad. Una alteridad, hay una otra cosa más allá de tu existencia. Claro. Quien lo divida, esa es la elaboración del Edipo, ¿no? Y no podemos decir cosas así al aire como tontas, ¿no? Como decir, bueno... Por ejemplo, ese es un narcisista. ¡Ah, no! El narcisista es una estructura muy particular, no es el ego así de me siento mucho y punto. No. Y aparte empiezan a proyectar sus síntomas en el otro, desde su subjetividad y su narcisismo leen al otro, ¿no? Por supuesto que existe el ego moderno. Sí. Yo iba por el comentario de que, por ejemplo, sobre los argumentos que la iglesia o otros grupos... De omnipotencia, ¿no? De que, por ejemplo, es que dos hombres que eduquen a un niño lo van a hacer perverso. También. No, es terrible. No. Claro que no, por supuesto que no. Sí, no. Que dos mujeres que eduquen a un niño. Justo esa es la moral insanity, ¿no? La doble moral que de fondo le sirve al demonio. Y es que hay que develar lo que es en sí, ¿verdad? O sea, me estás diciendo, es que tiene que ser la familia patriarcal y eso va a ser Dios. Es lo más perverso que hay en el mundo. Bueno, eso es del demonio. Si nos ponemos a analizar lo que dicen, de donde nace el concepto de familia de ellos, bueno, no sé si nace exactamente de ahí, pero de un Espíritu Santo que insemina a una virgen. Pero eso es lo que se critica, que no, de la falsa religión, ¿no? Porque eso no puede ser Dios. Y si la gente se atreve a encontrar a Dios, verá que no es sin psicoanálisis, no es sin amor verdadero, ¿no? Y pues ahí la gente se vuelve crítica. Ah, esto que está en la Biblia seguro lo puso un sistema perverso desde antaño, ¿no? Y esto que está en la Biblia, esto sí es Dios. No porque uno lo diga, sino porque en sí eso sí puede ser Dios. Para la gente que no es atea, porque Lacan decía, yo no soy ateo. Veía los milagros todo el tiempo en el goce de la mujer, ¿no? Y del hombre amando a una mujer, o del homosexual abierto a una mujer, a la mujer tachada, ¿no? Okay. Sí. Y justo es lo que no hace un perverso. Es alteridad, ¿no? Sí. Por ahí van imaginándose todo esto, ¿no? Tercer punto. La madre tiene el falo. Tal es la Verbenklung, renegación de la primera posición, según la cual la madre no tiene el falo. Así el sujeto puede respirar.
postula el fetiche como sustituto del falo faltante en la madre, allí donde falta en ella el falo simbólico, el sujeto lo sitúa en un fetiche como un falo imaginario. Exacto, eso hace el perverso. En Freud, pues, se establece como pues esta cuestión de los fetiches, como la libidinización de los objetos, y aquí pues lo aclaro un poco, en tanto que, bueno, ese objeto no es cualquier objeto, es el objeto que es objeto de deseo de la madre, ¿sí? Y que pues se vuelve fetiche al uno libidinizarlo, uno como hijo, sobre ese objeto. Ah, sí, aunque lo que quiero aclarar es que el objeto en sí mismo jamás se fetichiza. Una cosa es el fetiche y otra el objeto A, ¿no? Una cosa es el fetichismo y otra el amor, el deseo y el goce otro. Sí, eso sí. ¿No? Lo que hace el perverso es delirar el objeto A de la madre. Sí, ¿no? Exactamente. Y lo materializa en un fetiche. Si me permites ir para hacer ese paréntesis, vemos la función del velo, la clase de Lacan del 30 de enero de 1957. Claro. ¿Ok? Del seminario La relación de objeto, que es el seminario 4. Sí, sí, sí. En el orden que se le da. Pero lo que quiero que vean es que siempre hay un orden en las cosas, porque así se materializan las cosas en la vida, ¿no? Pero todo lo que hace Lacan es un kairos, ¿no? Cuando tiene errores, lo solventa. Cuando tiene aporías, las deconstruye. No es que sea perfecto. Lacan hizo lo mejor que pudo, ¿no? Y hizo muchísimo, y es sublime para mí. Y lo demuestro en sí. Cuando dice Lacan que en sus reflexiones sobre el objeto, el perverso, la interpretación que ve es que el perverso materializa la cuestión del objeto de una forma particularmente aguda, a saber, el fetiche y el fetichismo. El objeto es el objeto de amor. No me refiero a las cosas, sino al objeto de amor. Después de construir la metafísica para que vean que cuando me refiero a un sujeto como objeto de amor, no es una cuestión metafísica. No es al objeto de la metafísica, no es al sujeto de la metafísica, sino que es una cuestión que hay que darle un fundamento ontológico al sujeto del inconsciente. Es una de las tesis que trabajo a partir de la filosofía del psicoanálisis. Entonces, bueno. Sí. Lo que hace, como no tiene... Como no ama el perverso, lo que hace es delirar el amor a partir de su fetichismo y su perversión. No ama, por eso no sabe amar. Y dice en su moral insanity, vamos a aprender a amar, vamos a aceptar la castración, vamos a hacer la libertad, vamos a hacer el bien. Pero lo que hace es el mal, ¿no? No solo inconscientemente, porque por eso es una ética, dice Lacan, ser responsables de nuestra posición de sujeto. Inclusive si no son sujetos, si son sujetos o no, que yo no estoy renegando la castración. Yo soy radical. Mi tesis es que el perverso es un individuo. Yo soy radical y lo pongo sobre la mesa. Si estoy errada, usted me demuestra. Pero usted me demuestra que no está diciendo la madre tiene y no tiene el falo, ¿eh? ¿Sí? Usted me demuestra que no es su síntoma. Sí. Fetiche y fetichismo, ¿no? Lo materializa. Si su delirio lo materializa en un fetiche o lo materializa en todas esas formas de fetichismo, por ejemplo, el capitalismo. Es fetichismo en sí mismo y si me van a decir tonterías, pues van a ver sus síntomas. Estoy abierta al debate con gente que le viene a hablar al pueblo de que el capitalismo es bueno. Siempre. La otra modernidad es lo que es bueno. Por lo mismo que el objeto no se fetichiza jamás, que es algo en sí bueno. Lo que hace el perverso es delirar el objeto del otro, el objeto de la madre, por ejemplo, y tener un delirio que toma forma de ideología en el imaginario. Recuerden con Lacan, real, simbólico e imaginario. Lo real es lo imposible. No solo imposible de saber, se sabe no todo. Hay una parte radical imposible de saber que nos excede. Y qué bueno. Y esos son los misterios de la vida. Viene lo simbólico, que no se reduce al lenguaje, pero es todo aquello que entendemos por lo que se simboliza, ¿no? Y lo real no todo se simboliza, porque si no estaríamos hablando de que no excede, que sabemos todo el cosmos o que somos Dios. Y no. ¿Okay? Y lo imaginario, que es que a partir de una imagen voy creando un imaginario sobre las cosas. Digo a partir de un imago, que nos constituye y vamos imaginando cosas. Pero dentro de lo imaginario hay algo que se llama ideología para un perverso o un sujeto alienado, ¿no? Y la ideología, nos dice Žižek, es una fantasía que oculta el agujero en lo real. Es decir, es fetichismo. Porque el agujero en lo real siempre es algo abierto, siempre es algo bueno, es imposible de saber. Es lo real que no se puede penetrar, sino que se bordea. Y a partir de eso, hay algo que es no todo. Hay algo, el núcleo intraducible del que habla Walter Benjamin, de eso real, de ese agujero en lo real, impenetrable, imposible de saber, y que es el misterio de Dios, y que es el misterio de la vida, y el misterio del cosmos, y que es lo real radical. Y hay algo de lo real que es no todo, que se puede simbolizar a partir de que se bordea eso. Eso que es ello, que es imposible de saber, lo real, ¿no? Pero
a partir de que se bordea, se va haciendo lo que es lo real, ¿no? En formas artísticas. Sí. Y que no se cierra, y que hace que no se cierre el orden simbólico a partir de que es no todo, ¿no? Y bueno, lo que hace la ideología, pues, es delirar el objeto del otro y desmentir lo real y poner un fetiche en el agujero en lo real. No me refiero al fetiche objeto, porque puede ser desde un supuesto saber, ¿no? Algo que desmienta lo real, algo que oculte, algo que quiera penetrar en ese núcleo intraducible. Sí, disculpa. Eso es fetichismo, ¿no? Eso es perversión. Y a lo que veo es que la ideología se materializa, y eso, entre muchas cosas a lo largo de la historia de la humanidad, se llama capitalismo. Es complejísimo, sí. No estoy lanzando el vuelo de aire, el vuelo de ave, ¿no? Estoy diciendo, esto es esto. Y vamos haciendo análisis de la estructura social, de la realidad sociohistórica, para ver cómo estamos a partir de algo que es fetichismo, y que es fetichismo al poder, y que tiene el poder político, adquisitivo, en el representativo, en el dinero, en el ejercicio de la humanidad. Todas esas formas múltiples que toma la ideología y el fetichismo, a partir de esa raíz inconsciente, ¿no? Que es desmentir la castración de la madre, y de ahí a no aceptar la castración a título personal. Porque sí viene del otro, pero no es algo que ocurre ya. Lacan dice en el seminario La Angustia, la castración es la interpretación de la castración, es lo que tú interpretas tu falta en ser, tú interpretas eso, y la espalda acontece a partir de esa interpretación, a partir de aceptar la muerte, la finitud, ¿no? Sí. Entonces, Irra, si quieres entramos en materia de lo que es el velo en la perversión, porque recordemos que una cosa es el velo femenino, y otra muy distinta, el velo fetichista. Y no son estereotipos, y no son roles, y no son cánones. La posición de sujeto es lo que es en sí la feminidad y la masculinidad. Hay muchos saberes, sí, pero las cosas son algo en sí. Y los saberes son lo que devela lo que es en sí. Es una aletheia. O me estarían diciendo que la aletheia es perversa. Por eso hay una diferencia entre los velos femeninos y los velos fetichistas. Y si no hacemos diferencias, y si no tenemos claros los conceptos, y no develamos lo que es en sí, sí. Pasa que la naturaleza me lo ocultarse, pasa que no todo se puede saber, por eso la letra ya hay algo que se devela y algo que se vela, y qué bueno. Porque si no, sería voyerismo, sería perversión. Van a preguntarse por qué, qué bueno que hagan esa pregunta, porque entonces ya vamos a ir haciendo diferencias muy importantes que van acabando con la perversión en el mundo, a partir de herramientas que van develando la verdad y que van haciendo justicia y que se llevan a las prácticas a partir de nuestra posición de sujeto, hacernos responsables, ¿no? De nuestra posición de sujeto, que es una ética que se materializa en un ethos, toma forma artística de un ethos para habitar poéticamente esta tierra y no perversamente el mundo y la tierra. El velo es a la vez lo que oculta y lo que designa, pero el velo en la perversión, en el fetichismo, en la perversión la tarea del sujeto es ocultar la falta fálica de la madre, a un tiempo que designa con la ayuda del velo la figura de aquello que falta. Dice, el velo oculta la nada, ríen, que está más allá del objeto en cuanto deseo del otro. La madre no tiene el falo, pero al mismo tiempo y pese a ello, el velo es el lugar en el cual se proyecta la imagen fija del falo simbólico. La madre tiene el falo. O sea, lo que leía hace rato me gustaría interpretarlo bien. Dice, en lo real, la madre no tiene el pene. La madre tiene vagina. O sea, no solo es, no tiene pene, sino que la mujer tiene vagina. Las mujeres tenemos vagina. No me refiero a una cuestión de anatomía. A lo que me refiero es cuando es perversión, ¿ok? Cuando es perversión, cuando se le da un uso perverso al pene. La castración es la castración. Y siempre eso es bueno, porque no hay sujeto, hay perverso, ¿no? Y lo podemos poner a discusión, sí, pero hay que ser responsables de nuestra subjetividad, de nuestros síntomas, de lo que desconocemos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Yo también me lanzo, pero si hago esto es porque ya estoy segura de las cosas. Es porque ya hice muchos años de análisis, es porque develo mi verdad, es porque me atrevo a vivir conforme al deseo que me habita, y lo voy viendo. En el contexto hago análisis de casos clínicos, de la realidad sociohistórica, de la historia de la humanidad, y sé que es así en sí, ¿no? Lo real es que la mujer no tiene pene. El hombre sí, pero no se reduce a eso. La cuestión femenina y masculina es mucho más amplia y mucho más enriquecedora. Pero a partir de que hay solo dos sexos y la diversidad es aceptar la castración y a partir de ello vivir conforme al deseo que te habita.
eso es la diversidad, porque no es un canon, no es una norma hegemónica, es una normatividad del deseo. Sí, todo es válido con la castración y con la ley, no fuera de la ley. Cuando dicen todo se vale en la guerra y en el amor, pero dentro de la ley, porque si no ya se llama perversión, no se llama diversidad de la sexualidad y del sexo. No es lo mismo el sexo que la sexualidad, ¿no? Entonces, sí, Sirra dice, el falo simbólico, ¿no? Es el falo tiene que ver con un significante del deseo, pero también de la sexualidad y del sexo, ¿no? A partir de que, supongamos, este no es un uso falocentrista de una pluma, ¿no? Supongamos que esto representara el falo. ¿Por qué escribe una mujer o no escribe una mujer? Eso es lo más machista, ¿no? Así, bueno, pero tiene, te estoy diciendo, tiene una forma para que escriba, pero no es algo falocentrista, no es un fetiche. Una mujer realiza su deseo y su goce, que no cesa de no escribirse. Ese goce que no cesa de no escribirse nos hace escribir, ¿no? Entonces, a lo que voy, imaginemos que esto fuese el falo, que siempre es positivo como significante del deseo. No falo como falocentrismo, no algo fálico, sino significante del deseo. Digamos que de este lado están los hombres y de este lado las mujeres, porque eso es lo que permite que exista el deseo. A partir de eso vendrán cosas más complejas. Y los hombres o son heterosexuales o son homosexuales. Y la diversidad que tengan a partir de que se acepta la ley, es sublime y es maravillosa. Y las mujeres estamos de este lado. Hacemos unos otros, pero a partir de que hay un espaldo y un significante del deseo. Las mujeres, repito, insisto, ¿okay? Cuando digo no estoy haciendo repetición de la historia, no estoy diciendo reitero. Las mujeres son y somos, o son homosexuales o somos heterosexuales, ¿no? Y qué bueno. Y a partir de cada uno acepta su sexo, su sexualidad, su preferencia sexual, y manifiesta su subjetividad no por alienación, no por perversión, sino por su posición de sujeto y de la sujeto, la diversidad es maravillosa. Porque me van a decir los muchachos, bueno, por ejemplo, el muchacho que es gay y se identifica mucho a la madre, pues qué bueno, es su deseo que le habita, no es sublime. Pero eso se llama, a partir de que hay prohibición del incesto y parecido, a partir de que hay ley, eso se llama diversidad, porque no se llama perversión, ¿no? Es decir, ah, desmiento lo real de mi sexo y quiero hacer el otro sexo y eso. De verdad, exhorto a que me entiendan lo que estoy diciendo, que piensen bien lo que estoy diciendo. Porque si no, el error es de ustedes y me vienen a criticar, ¿no? No, ahí serían sus síntomas, no los míos, ¿no? Y está sobre la mesa, sí, pero está bien dicho. Y invito a que lo develen como es en sí, ¿no? Porque si me estás diciendo, ah, voy a desmentir la castración porque mi diversidad o mis identificaciones, no. No, el ser es con ley. Lado, sí. El ser es con ley. Entonces, sí, a partir de eso, el velo, ¿qué hace, Irra? Pues oculta un fetiche, ¿no? A la vez que designa, lo oculta. Y el velo femenino es otra cosa. Por ejemplo, cuando Octavio Paz dice, se usa el ritmo como agente de seducción, eso es un velo femenino, eso es poesía, eso es literatura culta y letrada. Eso es cuando Rezar el Castellanos dice, poesía eres tú, ¿no? A ver, sé poesía realmente, no sé, un uso femenino del velo que seduce, que atrae, que erotiza, no que oculte un fetiche, sino que acepta la castración, que acepta ser mujer y baila al ritmo de la feminidad. Y eso seduce a un hombre heterosexual. ¿Cómo se ubica cada uno? Ah, eso se llama diversidad. El deseo que a ti te habita se llama diversidad. ¿Volvemos al tema de la perversión, Israel? Volvemos al tema de la perversión. Ok. Que bueno, lo que mencionas es puntual y llega al tema que hoy estamos abordando. Antes de continuar por ahí, hay una pregunta que nos lanzan que creo que es pertinente rescatarla. Siempre. ¿Un sociópata o psicópata en psicología es pues un perverso para el psicoanálisis lacaniano? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Hay que ver bien por qué, ¿no? Lo que pasa es que con un psicópata y un sociópata, primero hay que revisar bien desde dónde lo estás leyendo para, si hay errores epistémicos o epistemológicos también, decir, ah, bueno, un sociópata es esto, esto y esto. No me refiero ya a las categorías o a la categorización de los síntomas, sino que en sí mismo es alguien que viola la ley. ¿A qué voy? La violencia, porque un sociópata siempre es alguien que ejerce violencia, y no me refiero a que te agarre golpes a una mujer, eso ya es el síntoma perverso y fetichista y es gravísimo.
La violencia es violar la ley, es un tipo de agresividad que viola la ley. Y ese violar la ley es de un perverso. A lo que voy es que no siempre es perverso por estructura, a veces por funcionamiento. Uh-huh. ¿No? Sí. Eso sería el punto. ¿Qué es un sociópata o un psicópata? Pues aquel que ante la ley tiene una posición muy distinta, uh-huh. muy distinta, uh-huh. incluso se puede asumir él mismo la ley, ¿no? Sí, eso es un perverso, pero recordemos que hay sujetos bien alienados, mucho, muy alienados. No digo que esté bien la alienación, tampoco dije eso, sino que hay sujetos muy alienados. Yo me hago responsable de mi posición de sujeto, de uh-huh. la sujeto. Uh-huh. Sí, están muy alienados, demasiado alienados y a veces con muchas alteraciones, ¿no? Pero a veces hacen cosas conscientemente y dices, ah, para eso sí tienes juicio, para esto no. A lo que te conviene sí, para lo que te conviene no. Es perversión y eso son coartadas, ¿no? Entonces lo que dice Garrida, eso es un crimen, ¿no? Así es. Sí. Si es alguien que no asume la ley. A veces lo hace por alienación, pero no es víctima, es cómplice. En el momento en que no se hace responsable de su posición de sujeto, en el momento en que dices, si hay algo que inconscientemente me hace hacer esto, pero yo decido hacerlo. Porque, a ver, conscientemente puede decir sí o no. Pues efectivamente, ¿no? Cuando están enfermos mentales, me queda claro que van a operar con violencia, pero esos son perversos. Me siento, soy víctima de mi perversión. No, tú eres responsable de la posición de sujeto. Si excede eso, que se puede hacer responsable de su posición de sujeto y es pura violencia, es pura perversión, se llama lo que tiene que traer ahí el Estado de Derecho, ¿no? Ahí se tiene que poner un alto, ya sea por la psiquiatría, ya sea por la criminología, ¿no? Ahí tiene que operar el Estado de Derecho antes de que ocurra, pero el Estado de Derecho está fetichizado, no estoy diciendo ni modo, estoy diciendo es fetichismo que el Estado de Derecho esté fetichizado. Es decir, no haya leyes que sirvan a la vida, sino que permitan la violencia y que usen la violencia como estrategia capitalista para hacer rentable al capitalismo, para que se reestructure el capitalismo. Es una forma de la política moderna de estructura, pues que se maten entre ellos, que hagan esto entre ellos, y después hacemos un análisis socioestructural, sociopolítico, socioeconómico de la violencia con un uso mediático, porque la guerra es un negocio capitalista. Sí. ¿No? Sí. La guerra es un negocio capitalista, una creación propiamente de lo humano, sí. de lo inmundo. Que no se atreve a ser humano, no se atreve a ser sujeto humano demasiado humano, ¿no? Sino que es de un humano perverso, pero lo eso inmundo, no es lo, sí. la humanidad del sujeto. Sí, no es este lo... Exacto. Pero sí es algo que distingue totalmente y habla de lo pulsional, habla de... Sí, del goce fálico, perverso, fetichista que viola la ley. Sí. ¿Qué implica violar la ley? Pues gozar del otro, el objeto uh-huh. del otro. Por eso la guerra no es sin objeto, porque gozan del objeto del otro uh-huh. y se vinculan a partir de desconocer la castración, de justificar lo que hacen, de desconocer otras cosas por no querer saber, por cobardía moral, por mediocridad, pero sobre todo por perversión de desmentir lo real. Uh-huh. De no reconocer al semejante. Sí, claro. Y eso toma formas materiales. Ese gozar del objeto del otro tiene formas materiales de dinero, de querer el pensamiento del otro, su propiedad intelectual, ¿no? Hasta cosas del territorio, el petróleo, y lucrar con vidas humanas y causar la crueldad extrema. Eso es lo verdaderamente grave. Sí. Hacer objeto al cuerpo, o sea, cuantificarlo. Sí, pero además con violencia y causarle una uh-huh. perversión inmensa, un sufrimiento inmenso, hasta el desastre del que hablaba uh-huh. yo, ¿no? Sí. Ahora que lejos de eso, pues no, así digamos, ya pasamos a Auschwitz, ya la hicimos. No, se sigue repitiendo la historia. Y no en ese, nada más, exclusivamente en esa situación. Sí hay ahorita tensión y se andan apuntando con misiles y todo eso, sí, pero sí. aquí mismo, ¿no? Los feminicidios, quien hace... Eso es la Shoah. Ajá, quien hace de esos actos algo... Sí. Que sí. se pretenden sí. heroicos, ¿no? Demostrar. En nombre de algo, ¿no? Sí. Ajá, sí, demostrar, dejar el cuerpo ahí, todo para ser descubierto. Los intentos de fetichismo al poder, ¿no? Que fetichizan el poder, se sienten el poderío por actos de violencia. Y todo lo que implica matar a una mujer por su goce y por su deseo, para violarla, no solo por quitarle su bolso y con dinero. Uh-huh. No, porque no es por eso, no va por una satisfacción sexual, ¿sí? Una satisfacción sexual no. Va más allá, más allá, o sea, es cuando Jessica Beckerman nos habla en su tesis sobre la Shoah, la uh-huh. representación de la Shoah, una tesis de doctorado que está en la UNAM. Dice es que la religión judeocristiana en general, pero la judía en particular, lo que hace es esa divinidad, ¿no? Ese goce otro del cual el perverso va a gozar. Y es una cuestión, sí, religiosa, política, etcétera, ¿no? Pero no digo así, etcétera. Estoy diciendo, es complejísima. Pero tiene que ver
con que son deseantes, con que son gozantes, y eso llama al perverso a gozar del otro, porque no tiene cómo gozar por sí mismo. ¿Qué es lo que nos hace desear, Israel? ¿Qué es lo que nos hace gozar el goce otro? ¿Qué es lo que nos hace amar? Hay algo que inventó Lacan. El pequeño objeto A. El pequeño gran objeto A. ¿No? Y como un perverso que no está castrado va a ser objeto A ancor o tener objeto A ancor. Entonces, ¿qué hace? Desde su fetiche, ¿qué hace? Gozar del objeto al otro. Y eso es la violencia. Por eso viola la ley, para gozar del objeto al otro. Por eso la guerra no es un objeto. Que toma formas de petróleo, todo aquello que es plusvalía en el capitalismo, que es un plus de gozar. Es esa raíz inconsciente, la violencia y de la guerra. Y eso lo hacen los perversos sobre los sujetos víctimas, porque sí son víctimas. Claro. Sí, entiendo que existe una victimización, sí, pero se revela lo que es. Y el perverso lo que va a hacer es desmentir lo real, ocultar las cosas, negarlas, dar una doble moral, un falso discurso. Pero si develamos con aletheia, no con fetichismo, develamos lo que es en sí, la verdad del ser, se verá lo que es un crimen, se verá lo que es víctima. ¿No? Me va a decir que no hay víctimas de la guerra, entonces empiezan a decir falsedades, ¿no? Usan la polisemia, por ejemplo. A decir, a tal cosa que se llama celular, le dan el significado que quieren y ya ven cómo usa el celular la muchacha desde el fetichismo. Y así difaman a una mujer. Y ese es el seminario aún, ¿no? La clase de la carta de amor. Sí. Luego la vimos para que vean por qué se difama una mujer, que una mujer no tiene pene. No me refiero a una cuestión de anatomía. Estoy diciendo no goza fálicamente. Ajá, pensar el hombre sexual. Sí, es que ahí es el sexo y la castración. Desde lo fálico, claro, sí. ¿No? Sí, sí, sí. O es muy válido decir, bueno, yo no asumo radicalmente mi feminidad. Muy respetable, dice una psicoanalista. Se quedarán en su vida subordinadas a no gozar lo sublime. Muy respetable. Porque aquí no se le impone eso a nadie. Lo que digo es que las cosas son así en sí, porque si no, es perversión. La diversidad es otra cosa. A partir de esa función del velo, Philippe Julien nos habla delante del velo y detrás del velo, para las posiciones que toma la sexualidad y la subjetividad de la posición de un perverso. Y nos habla de que existen las siguientes perversiones. Dice, esta proyección de la imagen fálica que oculta y designa la nada, ¿ríen? Es lo que el sujeto coloca delante de él. Según esta estructura tenemos las siguientes perversiones. Fetichismo, masoquismo, voyerismo, homosexualidad femenina. Ok, y explica cada una de ellas. Ok, el fetichismo pone un velo sobre la falta fálica de la madre. El velo es el ersatz del falo desplazado sobre el pie, el zapato, la pantufla, la trenza, la cabellera. Sigo con el que viene. Claro, el masoquismo. El masoquismo no debe definirse en relación de complementariedad con el sadismo, o a la inversa. Gilles Deleuze y Jacques Lacan lo demostraron nada de sadomasoquismo. Freud escribió el masoquismo en su artículo de 1919, Pegan a un niño, es preciso que el otro tenga el látigo como el poder fálico. Leopold de Sánchez Masoch no dejó de describir en sus libros esa demanda dirigida a una mujer para que ésta disfrutara de absolutamente todos los derechos. Fue un éxito público. En cambio, en su vida privada, su mujer Wanda solo pudo cumplir el contrato de azotar a Leopold durante algunos años de matrimonio. Aquí vemos delante y detrás del velo entre lo público y lo privado, ¿no? Para que vean que se ve en los cuerpos, en el discurso, en los síntomas, en el significante. Ahí se ve la verdad. Pasa que luego la gente no tiene las herramientas para develarle. Cuando digo esto, estoy diciendo aletheia. No estoy diciendo esa designación perversa fetichista. Sí, y esta cuestión del masoquismo, pues bueno, que no es una complementariedad una de otra, es precisamente... Se dan una lógica para obtener uno o el otro. ¿No? Uno o el otro, pero no puede ser complementariedad o oposición, ¿no? No, exacto. Un masoquista no precisamente se complementa con un sádico, ni un sádico quiere un masoquista, ¿no? O una combinación. Lo que hacen más bien es a decir, ¿a cómo obtengo mi masoquismo? Pues a la vez a lo mejor a partir de ser sádico contigo. Pero lo que está haciendo ese tipo o esa tipa es masoquismo, ¿no? O sea, hay que ver lo que es en sí, no porque sea un ser, sino porque así se constituye la perversión, ¿no? Así se materializa la ideología.
Sí. Así que el ser es fetichismo, pues no, o es ideología, no. El ser es. Sí, por ejemplo, si yo fuese masoquista, no. Si yo fuese masoquista, no gozaría de ver un sádico que disfruta de lo que yo hago como masoquista. Sí, un masoquista sufre, goza del dolor, no goza del placer del otro, y el otro, al ser victimizado por mí, pues no está sufriendo, lo está gozando, ¿no? Exacto. Y no es complementariedad. Es lo que me decía una vez un señor, me dice, oye, los casos de, por ejemplo, cuando leen para encubrir, el saber siempre es real y siempre es bueno. Cuando leen para encubrir, se llama fetichismo, se llama perversión. El saber devela, y elementalmente devela algo que es bueno, que es la verdad del ser. Y no, y que encamina, exacto. No descubre. Lacan dice, es una banda de Moebius. No. Además, sí. No, en el erotismo, ¿qué se hace con el velo femenino? ¿Cómo se corre? Pues se erosiona. La mujer queda desnuda no porque la exhibas, ¿no? O porque la estés viendo de forma voyerista, sino porque es una entrega de otra lógica que el perverso jamás entenderá. Y estará aferrado que es así, pero es síntoma de él, ¿no? La desnudez es otra cosa, es algo bellísimo, es lo que permite hacer el amor. Sí, muy distinto. Bueno, y que exhibirla, antes de la pornografía, eso, el erotismo es otra cosa, ¿no? Que antes de eso está la cuestión del erotismo, ¿sí? Exacto. Está la fantasía, la ilusión. Exacto. ¿Sí? Aquello que no está totalmente develado. Es que hay un velo, por ejemplo. Sí, te entiendo perfectamente, tu fantasía, por ejemplo, de tu mujer desnuda, ¿no? Cuando digo tu mujer, no estoy diciendo él es dueño de la mujer, no. Una mujer se le entrega, por ejemplo, a ella, ¿no? Y eso es por amor, por incondicionalidad. Pero cuando tú exhibes a una mujer desnuda y, óyeme, pues el fetichismo es tuyo, el voyerismo es tuyo, para que la vean. Entonces, viendo eso, se llama pornografía, no se llama erotismo. Así es. Y no existe la pornografía femenina. ¿De qué me hablan? El femenino, la feminidad, lo femenino, siempre tiene un velo. Sí. ¿No? Sí. Es decir, femenino, el velo femenino. Sí. La pornografía es sin velo. Es más, y los invito a todos. Está en el orden del enamoramiento. Claro, que una mujer, ¿no?, sea atraído por una persona que no precisamente sea pornográfico, ¿no? Sin en cambio, en el varón, se da más hacia la pornografía, que sin embargo, el erotismo entra por aquello que está semidesnudo, que no está en su totalidad en su exposición, sino que está en seducción. Eso, ¿no?, ya es intimidad, ¿no? Ya es la intimidad, ya es lo privado. Y pues cuando se hace una película erótica es por otra cosa, es con velo. Incluso la desnudez implica otra lógica. No porque la exhibas, no porque entre en una lógica voyerista, exhibicionista, perversa, ¿no? Que haya fetichismo por medio. No, la desnudez siempre es buena. Sí. ¿No? Y sí, pero yo quiero defender aquí al hombre, ¿no? Porque sí, entiende lo que dice Irra, cuando se refiere a la lógica del macho, la lógica fálica del macho, ¿no? Pero un hombre humano, demasiado humano, sea cual sea su preferencia sexual, si es demasiado hombre, si es demasiado mujer, ¿no?, lo que hace es erotismo. Erotismo, ¿no? Y ahí deviene el enamoramiento. Claro, del enamoramiento no narcisista, sino justo del amor. Sí. Bullerismo. No es el complemento del exhibicionismo, sino su paralelo. Lacan al respecto introduce la noción de hendidura. El voyeur entra en el deseo del gran otro, la hendidura, la ranura, la postigo. En francés se habla de jalousie, ya no le entendí ahí, celosia, ¿sí? El telescopio o cualquier pantalla enfoca el deseo. Perdón, me estoy perdiendo. Sí, pero no es una cuestión del deseo hacer eso, ¿no? Enfoca el deseo del otro, que es deseante, pero le da un uso perverso al deseo del otro. Lo sorprende en su pudor y su intimidad. Se introduce en su mundo privado. ¿Gracias a qué? A la hendidura. En el fantasma, el sujeto es la hendidura, a fin de que el otro, gran otro, se interese, sea cómplice, esté abierto a este espectáculo y participe en esta mostración. El sujeto es hendidura, fisura del velo que separa lo oculto de lo mostrado, lo privado de lo público del espacio, del gran otro. Freud habló de ello con referencia a la escena primitiva concerniente a los padres. Lo que el gran otro deja ver sin saberlo es que
permite negar la falta fálica de conformidad con la creencia perversa. Todos los seres humanos tienen un falo. ¿Qué pasa cuando a una mujer le imponen exhibirse? ¿Se está exhibiendo a la mujer? Pues no, la están exhibiendo. A lo que voy es que la pornografía es imposición. La pornografía siempre es imposición. ¿Ok? Así, bueno, yo lo hago volitivamente, sí, pero no puedes decir que eso es erotismo. No, okay, claro, ¿no? Y estarías renegando y desmintiendo lo real. Pero lo que veo es que mucha gente que hace pornografía en realidad está secuestrada. Y es una víctima de muchas cosas. Cuando son perversos, entiendan, van a ser cínicos, perversos, fetichistas, lo hacen todo por su goce y por su perversión. Pero los amorosos queremos otra cosa. Uh-huh. Ahí no es así, no es real. O no es así que no son mujeres las que exhiben así. Es una imposición que hacen sobre ellas. Es una imposición que hacen sobre los hombres también. Porque los obligan, o los matan, los torturan, los secuestran. Y lo hace por dinero, que lo hace así. Pues sí, es perversión. Ya sea por estructura, por funcionamiento. A lo mejor no sabían y toda su vida alienados, toda su vida, pues también es víctima de algo, de un perverso. Entonces hay que ver el fantasma que te hace hacer eso. O hay que ver el fantasma tuyo. O me van a decir, ah, es que fue la sombra del opresor introyectado lo que me hizo hacer esto. Eso dice mucho el perverso. No, eso te habita a ti, de eso eres responsable. Tú eres el perverso, porque tú sigues ese fantasma. Entonces, sí, a mí me ha pasado que a mí me exhiben desnuda o algo así, ¿no? Una mujer o que te quieren ver. Pero yo siempre tengo un velo. Si no hay, es porque alguien me está imponiendo algo. Sí, y así lo exhiben en televisión. Eso es un perverso. Y luego dicen, ah, mira esa mujer, el velo está transparente. ¿De qué me hablas? Tú eres quien está haciendo esto. Todos los seres humanos tienen un falo. Si no reconoces a una mujer, el problema es tuyo. Así es que así me hace, ¿no? Bueno, entonces hazte responsable de eso que creíste, de esa ideología. No me digas que no es fetichista. Es por estructura o por funcionamiento. Una cosa es la víctima, y otra es el cómplice, y otra es el victimario. ¿No? Sí. Pues bueno, ahí sí está la denuncia social. Sí, bueno, seguimos, pero sí. me hace pensar sobre una trayectoria que ocurre en las estrellas de cine o estrellas de la televisión, que pareciera que el objetivo es llegar a desnudarlas, ¿no? Y ya de ahí entra un declive de su cuestiones artísticas, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere ver desnuda a la cantante, ¿no? Pues lo que hace esa señora es cantar, no desnudarse. Exacto. ¿No? ¿Y por qué tiene que demostrarlo en un bikini que canta, ¿no? ¿Por qué tiene que demostrarlo con reflectores, en un traje erótico, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con su oficio original, ¿no? Una cosa es la sexualidad y el erotismo de sí, por ejemplo, bueno, me he visto con mi minifalda, con mi escote, pero oye, eso no es exhibicionismo, voyeurismo, es el erotismo. Uh-huh, sí. Pero sí, tienes toda la razón, pero lo que voy es que el perverso, el sistema es así, el capitalismo sí les impone eso, ¿no? A ver, ¿qué hace el psicoanálisis al demostrar la verdad? Pues demuestra quién es mujer, demuestra quién es hombre, demuestra cómo es su sexualidad, demuestra cómo son amorosos. Uh-huh, pues quiere decir que si pasan esos fenómenos perversos, metafísicos, ¿cómo se llama eso? Se llama perverso que le está haciendo algo a una mujer. Que la mujer es algo en sí. Y luego lo que hacen es empezar a gozar ellos. ¿Ya viste esa mujer perversa y fetichista? Ah, no, eso tú te estás diciendo desde tus síntomas y dices que es la mujer. Sí, me viene a la mente la canción. La mujer canción es poesía, de, ¿no? Me viene a la mente la canción de talento de televisión de Willy Colón, ¿no? Digo. Exacto, no tiene talento, pero tiene otra cosa. Sí, me queda claro que hay quien dice, bueno, le voy a dar ese cuerpo, ese uso a mi anatomía que no es cuerpo, ¿no? Sí, me queda claro que quién es, sí. Pero el medio, créame, que el medio artístico... Es perverso. Así, sí, pero por lo que le hacen a los artistas, ¿no? Sí. Porque ellos siempre hacen arte. Bueno, ¿tú me vas a decir que esta canción no es arte? ¿Cómo podría hacer arte y ser fetichista? Más así, bueno, ahí Mozart. Ah, tiene una historia Mozart, ¿no? De varias cosas que hacía. Entonces hay que ponerse a investigar si todo. Sí, pero lo que voy es que eso es un perverso operando en la gente. Ajá. Uh-huh. ¿No? Obrando en la gente, y no estoy diciendo porquerías, estoy diciendo las porquerías del perverso, y luego dicen, ah, pues tú le estás diciendo sí, pero denunciando lo que hace el perverso sobre los que somos amorosos. Sí. La mujer siempre es mujer, entonces inventan cosas, no dejan que salga la verdad, le dan otra interpretación con la polisemia, la desmienten, la ocultan, y quién es el perverso, ¿no? Había que lograr que saliera la verdad, ¿no? Y bueno. Okay. La homosexualidad femenina.
En su seminario La relación del objeto, 1956-57, Lacan comenta el artículo de Freud de 1920 titulado Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. En dicho caso, lo que la joven desea de la dama es más allá de la mujer amada. Es lo que le falta, el falo simbólico. La perversión homosexual consiste en velar esa falta mediante un sustituto, el erastás, el hijo como imagen fálica. Para la joven, esa actitud es posible al identificarse con su padre y asumir su papel. Ella ama como un hombre. Malinches tipus, dice Freud, tiene el pene y lo da a la dama que no lo tiene, y lo da de acuerdo con lo que con la equivalencia de pene imaginario, hijo. ¿Cómo llegó hasta allí? En el momento de la declinación del Edipo, dirigida las miradas hacia su padre en la expectativa de recibir un hijo de él. En efecto, se complacía en actuar como una madre, como un varón de 4 años, hijo de unos amigos de sus padres, pero dura decepción, el padre embaraza a la madre, vuelto hacia esta, es a ella a quien da un hijo. La joven entonces dirige su mirada hacia la dama, más grande que ella. Hay una inversión en el lugar de la frustración del objeto real, el hijo, por el padre simbólico. Se establece una identificación con el padre imaginario. Ese duelo del objeto demandado se cumple mediante la identificación con quien podría darlo, pero no lo ha negado. Ay, ya me perdí, siento, aquí estoy. Así la joven se sitúa en la posición de la perversión, velar la falta fálica en la dama por el don del hijo como imagen fálica. Y cuando el padre interviene públicamente como una mirada furiosa dirigida hacia su hija y su amiga, la primera pasa al acto, actúa un alumbramiento público de su amiga mediante la parir, tal es la significación de pasar por encima del parapeto y caer sobre las vías del ferrocarril. Ella se hace la hija de la dama, como sustituto de la falta fálica en ella, perversión lograda con el padre. Contra el padre. Sí, yo quiero hacer una diferencia entre este caso de perversión y otra cosa, la histeria, ¿no? Porque la histérica, cuando se pregunta soy hombre o soy mujer, no está haciendo perversiones. Está haciendo diferencias para devenir mujer. Pero quiero que me digan las diferencias ustedes. No me refiero a la gente buena. Me refiero a la gente perversa, por ejemplo. A ver, ¿usted hace diferencias? Pues el perverso no hace diferencias. Homogeneiza todo. Todos tienen pene. Y dicen, bueno, veo en la anatomía que no tiene, sí. Pero no es la diferencia entre los sexos. Sí, la diferencia ontológica en Heidegger es la diferencia sexual en Lacan, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Recuerden que otra cosa es la histeria y otra muy distinta es la perversión. Sí. Bueno. Detrás del velo, Iván. Detrás del velo, espérame que me perdí. Detrás del velo. Pero el fetiche como falo imaginario no siempre es puesto por el sujeto delante de la nada, de la rien, como más allá de la madre. A la inversa puede ser puesto por un sujeto que, al identificarse como la madre, con la madre, lo presenta a partir de ese lugar situándose detrás del velo. No se sitúa delante del velo, dice Lacan, sino detrás, es decir, en el lugar de la madre. Ira, por ejemplo, si yo oculto mi tesis, ¿no? Si alguien oculta su tesis por, no, es que es una sorpresa, no, es que es mi vida íntima, y en realidad son racionalizaciones y coartadas de estar detrás del velo. ¿Qué hace un perverso entonces? Desmiente y cree que la madre tiene pene. Y luego por eso buscan a mujeres castradas. Porque a partir de tapar su falta en ser, se cree en el pene de la madre. Y la mujer no tiene pene. Y eso se ve en síntomas. Me van a decir tal o tal cosa, pero que demuestren pruebas reales. Que demuestren los síntomas y son criminales. Porque la coartada devela un crimen, dice Derrida. Siempre. Ok, retomo aquí. Lacan supo leer esta otra posición en la presentación de un caso hecha por Silvia Paine en su artículo
sobre Some Observation de of Anti-Ego Developed, del fetiche. Se trata de un hombre cuyo fetiche era un impermeable. Su presencia como acompañamiento necesario de la sexualidad era por su textura, lisa o no, un estimulante del erotismo de la piel, pero sobre todo señalaba Paine un vivo recuerdo de sus 3 años cuando la obligaban a usar bombachas de goma. Estaba ligado al exhibicionismo, al espectáculo, al miedo de la a la castración. De dicho miedo procede en efecto la función simbólica de este fetiche. El impermeable es una protección mucho más notoria que los zapatos o el corsé. Enmascara como imagen fálica lo que se designa como un elemento simbólico, la falta fálica de la madre como causa de angustia del sujeto. Este cumple de manera activa esa operación de regeneración, revistiendo públicamente el impermeable. Así, de esta posición, el sujeto detrás del velo se deduce varias perversiones posibles: transvestismo, sadismo, exhibicionismo, homosexualidad masculina. Empezamos con una aclaración, Isra. ¿Qué es el travestismo? Porque la gente cree que es una cuestión de anatomía y entonces quiero ser del otro sexo. No. Jamás hagan la Shoah a alguien, ¿no? Una cuestión es la anatomía y otra cuestión es el sexo, ¿no? Yo soy mujer, sí, tengo una anatomía de lo que comúnmente se llama mujer, ¿no? Y qué bueno, así vivo el deseo que me habita yo. Pero alguien puede decir, soy mujer y radicalmente asumo mi feminidad aunque tengo una anatomía de hombre, ¿no? Vas a decir, bueno, sí, a lo que voy es que no quiero decir que la anatomía sea así. Estoy diciendo el cuerpo, no la anatomía. Eso estoy diciendo, ¿eh? No me van a decir, ay, bueno, pero sí tienes anatomía, que lo contradicen. Sí. Pero estoy diciendo el cuerpo, no la anatomía. Bueno, a lo que voy, sí. Ok. El travestismo es decir, si en lo real son hombres o mujeres, asuman lo real de su sexo, no de su anatomía, de su sexo. Y vivan conforme a su sexo, porque si quieren ser del otro sexo así, eso se llama perversión, ¿no? Y de verdad no me tachen de travestis a nadie así. Yo sé que el perverso te va a decir, ah, tú que estás diciendo eso, tú eres la perversa. Ay, no, demuéstrame lo que es. Y yo voy a demostrar mis síntomas. Yo lo demuestro, porque además a estas alturas ya no tengo tantos síntomas como si metáforas de amor, ¿no? Yo sí vivo conforme al deseo que me habita. Yo sí lo puedo decir. Y sí tengo mi postura bien puesta y pues sí, bien definida, porque sé que solo hay 2 sexos y lo demás se llama diversidad cuando hay ley. Y sí, eso es sublime. Y es diversidad a partir nada más, exclusivamente de la castración. Exactamente. Porque si no es perversión y eso le llaman diversidad. O sea, me estás diciendo que las parafilias son diversidad o que las perversiones son diversidad sexual. Ah, no, se llama perversión eso. Entonces, aclarando esto, no me llamen esas víctimas y somos un nosotros porque todos estamos solo diversados cuando somos gente justa. No me llamen travestis. Los travestis pueden tener la anatomía del hombre y decirse hombre y ser mujer en lo real. Ajá, sí. Esos sí, son sí, los travestis, los que invierten su sexualidad. No la gente que vive conforme al deseo que le habita, corresponda o no a su anatomía. Y sí, la gente que diga, bueno, yo tengo una anatomía de hombre, pero soy en lo real mujer, le tengo una sorpresa maravillosa que no le dice la medicina positivista. Es sustancia gozante el goce. No goce fálicamente. Sí, y no pasa nada. No ocurre sí más puede doler allá, existir, sí, pero eso nos duele a todos. Sí. O sea, lo que voy es que es sustancia gozante. Usted logra la sustancia gozante y gozará conforme al deseo que le habita. No dependa de una anatomía. Así es. ¿No? Esto es sublime. Dice del transvestismo. Sí. Como el impermeable, la actitud de envolverse en trajes femeninos es una identificación del sujeto masculino con la madre poseedora del falo. Así la protección contra la angustia es exitosa y se trata de ocultar la falta del objeto. Es preciso que siempre sea posible pensar que está precisamente donde no está. Eso sí es travestismo, lo demás no. Así es. Lo que comúnmente se entiende por travestismo no es. Y perdón, yo voy a defender hasta la muerte a todos ellos. Y porque no nada más me solidarizo, somos un nosotros, gente. La gente que asume su falta en ser, ¿qué hacemos? Pues amamos y amamos a los justos, pero no a los perversos. ¿A quién le hace falta un perverso? Me refiero, ¿cómo te hago falta a ti, Ra? En la amistad, en las políticas de la amistad, con mi falta en ser, con tu falta en ser, así hacemos la social, porque es amor. ¿Pero un perverso me va a faltar? ¿Me va a hacer falta en ser? No,
Y eso no quiere decir que sea indiferente. Hay que hacer justicia y hay que evitar violaciones, perversiones. Porque quien hace esto es falocentrista. Uh-huh. Eso se llama fetichismo. Y de ahí a la violación solo hay un paso. Y de ahí a la violencia solo hay un paso. Sí. Tendrán su doble discurso, ocultarán la verdad. Pero la justicia devela la verdad con los velos femeninos, la letech. Sí. Y tiene que ver las cuestiones del transvestismo con la significación o la simbolización de esas prendas, porque por ejemplo sí. Se libidinizan como fetichismo. Sí, en Escocia no, las sí. faldas pues no son nada, no, es, claro. es traición. No, eso es diversidad cultural. Sí, sí, es cultura, digo, sí, y no tiene sí, que ver no. este No. Y no podemos ir a juzgarlo desde nuestro machismo, uh-huh. ¿no? Tiene que ver. Puesto, pero así sería. Yo estoy parodiando, ¿eh? No estoy sí, jugando claro. con. Sí, estoy denunciando, y, sí. Y pues sí, el machismo, que sí. es una situación que impera acá, es nocivo para el transvestismo. Sí. Es totalmente cruento, digo. Decían que en esta marcha de la que hubo de la LGTBI, que se conjugó con precisamente los pamboleros que fueron a celebrar la victoria de México, no iba a pasar nada. Sin embargo, sí hubo quien allí en esa marcha pues también señalaba a los del otro lado, precisamente por su forma de habitarse, ¿no? ¿Cuándo es el nombre de Dios, Irra? El deporte es cultura y es arte. No es para justificar la violencia, ni mucho menos para encubrirla. Uh-huh. ¿No? Si amas el fútbol, vive el fútbol como es. No, fútbol, que sea un golpe sí. mediático. Sí, sí, en fútbol, sí mismo. No el uso que le dan fetichista. No estoy negando eso. Estoy diciendo. Ah, claro. Cuando Maradona dice al fútbol solo puede salvar el amor al fútbol. No vayas de alienado a un estadio. Ve a vivir la vida, ¿no? Y no discrimines a nadie en nombre de lo bueno. Así es. Y lo mismo, en nombre de Dios creo que es la peor perversión. En nombre del amor es la peor perversión. Hace ¿no? muchas cosas, muchos crímenes se han realizado en nombre de Dios. Digo. Sí. Y es perverso quien toma eso como estandarte para lograr ciertas condiciones, ¿no? Un alienado cuando está en la caverna de Platón, cuando dice, bueno, no tengo cómo ver la realidad, estoy así enceguecido, pero en el momento en que tomas conciencia de, si no te haces responsable ya eres cómplice, ¿no? Entonces, bueno, hagámonos responsables de nuestros síntomas, de nuestra posición de sujeto, de nuestra cosmovisión, digamos. No se llama cosmovisión, la cosmovisión es cultura de la ideología perversa de la cual designamos al otro con nuestros propios síntomas, nuestra propia perversión. A veces por perversos, por estructura, a veces por funcionamiento. Así que nada más ético que vivir conforme al deseo que nos habita, porque sí. siempre es bueno. Si renegamos de nuestro deseo y nos justificamos por esto o el otro, se llama perversión. ¿No? Irra, ¿seguimos? Seguimos, si gustas. El sadismo. El sadismo. No es una simetría con el masoquismo. El látigo es bastón, el cetro, el callado, presentifican la imagen fálica. La identificación con la madre que lleva los pantalones protegen de la angustia. No es lo que consiguió Sade con la presidenta de Montreux. Bueno. A ver, sí, hablábamos, platicamos hace rato con la gente que está aquí en cabina, nuestros amigos, que... Por ejemplo, cuando una mujer trae un paraguas, porque soy mujer no debo traer paraguas, soy deseante no debo traer paraguas. Si tú dices que la mujer tapa su falta con un paraguas, cuando estoy diciendo mujer, cuando estoy diciendo vagina, cuando estoy diciendo falta en ser, el fetichista eres tú, porque tu imagen que tienes de una mujer alienada la estás proyectando en una mujer que lo que hace es usar los útiles como son. Porque una cosa es el falo, fálico, de una imagen fálica, y otra, el falocentrismo, y otra muy distinta es el significante del deseo, ¿no? Si van a leer a Derrida, lo tienen que leer con Lacan. Entonces, bueno, ¿qué? No soy deseante, no me voy tapando la lluvia, no uso sombrero porque soy mujer. Si me dices algo y no demuestras mi verdad y la tuya, entonces se llama perversión, se llama fetichismo, se llama tu imagen alienada en el espejo, que es proyección. Lo que hace un perverso, Irra. Recordemos que la proyección va dirigida al yo, uh-huh. pero ¿qué hace el perverso? La perversión es que no hay castración, no hay alteridad en la proyección, ¿eh? Y se proyecta el perverso. Es que dice tú, y miren este, y miren el otro, y se inventan síntomas y dan la uso que quiera. Pero ¿qué hace un perverso, ¿verdad? Cuando dice, eso tú, y le dices, no, eso eres tú, ve tu verdad para que no hagas violencia, pues lo reniega. Uh-huh. Que reniega la alteridad, reniega la verdad, reniega lo real.
Es una doble negación, una renegación, menciona Exactamente. Freud. Exactamente, y una moral que ejercen una así moral, para decir, sí. Ah, no, hago el mal, pero pues es que estoy haciendo esto, el otro aquello, y yo soy muy amoroso, y yo, ah, no. Se llama desmentir lo real, se llama ocultar la verdad del ser, y se llama perversión eso. Sí. ¿No? Una moral. Y luego hablan de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Que invierte los valores, y vamos a deconstruir la moral, y empiezan a crear una moral perversa. Eso no es deconstrucción, eso es perversión. Usar los saberes con un uso perverso y no es saber, es ideología perversa. Para sí. crear morales desde los cuales justificar su perversión, ocultar síntomas, desmentir lo real. Uh-huh. Bueno. Sí, sí. Me viene a la mente el caso de del piloto que llevó la bomba atómica, que le ofrecieron el premio Nobel de la Paz y el cual él lo negó. A razón de que pues había concebido pues que eso que había hecho en nombre de pues no era algo pues bueno, algo positivo, algo positivo, es lo mejor, ¿no? Para todos, ¿sí? Sí, y por ética el señor dijo paz, no, pues cómo voy a recibir algo por haber hecho una destrucción masiva de ese orden, ¿no? Uh-huh. Digo, me viene a la mente ese caso, ¿no? Bueno, hay que ir caso por caso, es preciso. Uh-huh. Yo tendría que empaparme más del caso para sí, poder decir hay, digo, es que se han hecho, se han tomado estándares, se han tomado estándares, perdón, banderas, y se han cometido crímenes atroces, sí. La guerra cristera. Sí. En nombre de muchas cosas ideológicamente. Ajá, en nombre de, sí, ideologías han avasallado y arrasado, y prácticas, por ejemplo, la práctica capitalista, ha hecho ecocidios, ha es hecho... depredador, es fetichismo en sí mismo, créeme. Ajá, sin importar verdad, ¿no? Nada, sí. ¿No? Sí. Sí. Y pues la institucionalización, la institución también ha aportado para eso, permitiendo que gente que tiene un derecho universal a la salud, pues no lo tenga y fallezca ahí a las puertas de los hospitales, y que gente que tiene esa necesidad, pues no la reciba, ¿no? Digo, y eso... ¿Por qué tiene que haber protocolos? ¿Que por qué no tiene su cartilla? ¿Que por qué no ha esperado un turno? Digo, cosas que son así como que... ¿Por qué la gente tendría que morir por cosas tan banales, no? Exacto, y que son perversísimas, cruelísimas. Y es tan injusto. Cuando se dijo esto, no estoy diciendo indignación, meramente estoy diciendo una digna rabia de algo que es innombrable, que no se puede ni nombrar. Pero así lo tienen que dimensionar, chavos. Así lo tenemos que dimensionar, pueblo. Como algo que es atroz, extremo atroz para la gente. Sí, algo absurdo que ocurre sí. en esta actualidad. Créanme que sí, la estructura es absurda, pero sí. es violencia, ese es lo grave. Sí. ¿Cómo a partir de alguien que es un imbécil, como dice Lacan, si dice, no se refiere a la estupidez, se refiere a eso de no aceptar la alteridad y así estructurarte, pero a esa estructura imbécil, señor, viola la ley, es agresiva y es la estructura de la violencia y la agresividad. Sí. Por eso es tan estragoso, algo que es tan imbécil. ¿Y cómo puede existir estúpidos así? Porque a lo que lleva esa estructura de imbécil, de renegar la alteridad, es hacer estupideces, sí, pero que son violencia. Sí. Es una estupidez no aceptar sí. la alteridad, es una mediocridad extrema. No tener coraje en la vida, gallas, y querer ser perverso, porque eso se quiere a título personal. Sí. No es así como, ay, pobre de mí, no. Sí, hay que ir caso por caso, pero lo que ves es que luego son víctimas de perversos. Y ya lo he dicho muchas veces yo. No, pues a veces me plagian y me dicen que son de ellos. Cuando las ideas son de todos es porque no estás usurpando el objeto A al otro, ¿no? Tienes tu propio objeto A, sino la guerra, sino estás haciendo violencia a la gente. Sí. ¿No? Entonces, de veras, es una estructura imbécil y créeme que eso es el capitalismo. Y así, ¿cómo puede ser? Pues así son. Y son capaces de lo peor porque tienen una estructura perversa y fetichista la cual no se hacen responsables, sino que al contrario, siguen goce y goce del otro y justifican todo. Y empiezan a arrepentirse hasta que les ganamos la batalla a los justos. Pero siempre son capaces de lo peor. El caso más claro y actual, Donald Trump. Ahí está una persona sí, que... Es parte del sistema, pero créeme que es una persona que es un personaje y no estoy diciendo que personaje. Sea que no sea real, ¿no? No es real en el sentido lacaniano, ¿no? Mm. Pero es una cuestión, es un pelele del sistema, porque lo que voy es que lo real siempre es bueno. Sí. ¿No? Lo que hace el fantasma, el perverso, es desmentir lo real y es una realidad, no lo real en sentido lacaniano. Ajá. Pues si fuera real, no sería perversión. Lo que hace el perverso es desmentir lo real al renegarte la castración. Uh-huh, y eso uh-huh. es el fantasma perverso, algo que desmiente lo real, que reniega la castración y eso se materializa.
y se materializa en un pelele como ese. Sí. ¿No? Y que es parte de todo un sistema. Porque ese es el que da la cara, el que representa un montón de intereses de parte de un grupo, una camarilla, que joden a todo el sí, pueblo, ¿no? Sí, sí, que sí. Hacen la pirámide capitalista de la que hablamos siempre. Sí, que sentados en un lugar ahí... De fetichismo al poder, ajá, mandan y oprimen y hacen la guerra como negocio, ajá, sucio, y hay sí, muchos intereses religiosos, sí, políticos, económicos. Pero a lo que vamos, Israel y yo, es que hay una raíz inconsciente de todo esto. Y es lo que queremos hacer con este periodismo, poner en común estos saberes que le permitan a usted vivir calidad de vida, verdadera calidad de vida, no lo que le dice el capitalismo, que es la calidad de vida con el mito del progreso. Compra esta mercancía y va a ser esto, compra esto otra y va a ser esto. Y va a ser feliz, no, sí. El ser es otra completo, cosa. Claro que no. ¿Qué habla Freud y Lacan de la felicidad del fetiche? ¿No? Una falsa felicidad que te da ese goce fálico de decir, ah, qué mercancía. No. Si compras algo que sea una metáfora de amor, no una mercancía que obture tu falta en ser. Sí. Cuando es mercancía, la mercantilización es intercambiable, tiene precio. Sí. Es alcanzable, Porque si no es un útil, ¿no? Ajá. Si no sería un útil desde la otra modernidad, pero el capitalismo lo que hace es fetichismo las mercancías. Así es. ¿No? Sí, para eso queremos hacer a las necesidades del pueblo los fines del periodismo crítico desde el psicoanálisis. Bien. ¿El exhibicionismo, Israel? Exhibicionismo. Hemos visto que el voyeurismo es la presentación de la hendidura como entrada en el espacio del deseo del gran otro. El exhibicionismo no es la recíproca, así como el masoquismo no lo es del sadismo. El exhibicionista no espía como el voyeur. Entreabre su pantalla como un pantalón que se abre para ofrecer a la vista del gran otro, tocarlo más allá de su pudor y ponerse a merced de su deseo. Deja ver para el gran otro, sorprendido por el develamiento, en qué sentido hay perversión. Lacan decía, la técnica del acto de exhibición consiste para el sujeto en mostrar lo que tiene en medida de que el gran otro no lo tiene. ¿Sí? Se trata de revelar al otro gran otro lo que este supuestamente no tiene, para hundirlo al mismo tiempo en la vergüenza de lo que le falta. El sujeto presentifica a la madre como si ella no hubiera falta. Uh-huh. Bueno, el exhibicionista, pues, bueno, sí viene a la mente esta clásica imagen del señor en gabardina y muestra su desnudez, ¿no? Okay. Sí. Pero el exhibicionismo no es exclusivamente esta situación, sino es aquel que goza de la sorpresa de lo real del otro que queda estupefaciente, exhibido en su falta en ser, pero sí, que el perverso le da un uso perverso fetichista. Sí. ¿No? ¿Y qué pasa con el perverso que no tiene alteridad? Entonces todo lo ve desde esa lógica sin alteridad, y cuando le dé alteridad empieza a racionalizar desde su lógica que no tiene alteridad, lo que es la alteridad, pero no tiene alteridad nunca si no acepta la castración. Uh-huh. ¿No? Porque la castración al dividir hace que exista el sujeto y el gran otro de la alteridad. ¿Qué va a hacer sin castración un perverso? Pues no. Pensar que es uno. Pensar que eso es la alteridad, todo, sí, ¿no? Sí, que entonces, él es. Claro que él es. ¿Qué dice la alteridad? Recordemos que la mujer tachada, ¿por qué la mujer no existe? Recordemos, Isra. Porque la mujer tachada es un significante, sí, ¿no? Que dice, no existe algo universal que diga esto es ser mujer, porque las mujeres somos una por una. Si hay una sí, esencia femenina, me queda claro, ¿no? Porque las mujeres somos algo en sí, no somos hombres, por ejemplo, ¿no? Y muchas más cosas que va marcando la diferencia sexual. Pero cuando dice, me está diciendo que la mujer somos una masa, no, ¿verdad? No. Pues somos una por una conforme al deseo que nos habita, el ser que nos habita, nuestra feminidad, y en eso tenemos muchas identificaciones, sí, y diversidad, qué bueno. Existen las mujeres, no sí, la mujer. Exactamente, ¿no? Y somos una por una, uh-huh, por eso. Y a lo que voy es que los hombres también, porque lo que voy es que la mujer tachada es un gran otro como significante, uh-huh, que de alguna forma permite simbolizar lo real, pero es un gran otro tanto para el hombre como para la mujer. Es una posibilidad de existencia, ¿sí? Sí. Y no estamos hablando concretamente de sí, la anatomía sexual, sino no, exacto, la posición. Lo real del sexo, ajá, y nuestra posición. La posición de sí, mujer, ¿sí? Sí, exacto. Que sea uno hombre o mujer, homosexual
o sí, lo que sea, uno... Eso ya es diversidad. Ajá. Con castración, con sí, ley. Sí, sí. La pero, posibilidad de sí, existencia es a partir de la mujer que lo habita a uno. Sí, es que... una alteridad, uh-huh, ¿no? Sí. Sí, es una alteridad, es un significante que orada lo real y permite que existamos uno por uno, una por una. Y por eso es un gran otro tanto para el hombre como para la mujer tachada. ¿Ok? Chicos, bueno, pues muchísimas gracias. Pues sí, eso hace el perverso, ¿no? Uh-huh. Te muestra en falta, pero a la vez empieza a mentir con su fetichismo. Mira, si tiene pene, mira, no tiene pene, mira esto, el otro, aquello. Bueno, ¿por qué no dejas ver la verdad de una mujer? ¿Quién sería el fetichista entonces? ¿No? Una mujer coraje, como dice la Miller, no le tiene miedo a la verdad y es feliz por la verdad de su ser, que siempre es alteridad. Pero el perverso no ve esa alteridad. Empieza a racionalizar, ah, mira, la mujer altera. Sí, demuéstrame que tienes alteridad. No racionalices. No hagas ideología. No encubras. Eso se llama fetichismo. ¿Por qué no quieres la verdad? Y dices, esto es la verdad, y empiezan a mentir. Ah, no, eso se llama perversión. Sí, imponer. Y bueno, la homosexualidad masculina. Para ir cerrando. Sí. Una resolución heideggeriana, ¿no? Cuando estamos diciendo que no estemos con alteridad, ¿no? O sin no, alteridad. Claro, porque claro, eso es una lógica perversa. Estamos castrados. Por último, resulta claro que en el caso de la homosexualidad en el sujeto se trata de su falo, decía Lacan. Pero, cosa curiosa del suyo en cuanto va a buscarlo en el otro semejante, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Con minúsculas, sí. Porque se identifica con una madre que debe tenerlo. Es decir, en el lugar que ocupa la madre que hace la ley para el padre. Por eso, la exigencia del homosexual es demandar a su partenier que muestre lo que tiene. Freud designó a... Muestre que lo tiene, perdón. Sí. Freud designó como inversión esta identificación con la madre y se explaya del siguiente modo en el capítulo 7 sobre la identificación en psicología de las masas y análisis del yo. El joven ha estado fijado a su madre en el sentido del complejo de Edipo durante un tiempo y con su intensidad inusualmente grandes. Por fin, al completarse el proceso de la pubertad, llega el momento de permutar a la madre por otro objeto sexual. Sobreviene entonces una inversión repentina. El joven no abandona a su madre, sino que se identifica con ella, se transmuda en ella y ahora busca objetos que puedan sustituirle al yo de él, a quien él pueda amar y cuidar como lo experimentó de su madre. En este punto Lacan retoma a Freud y lo prolonga con una precisión identificación no con el deseo de la madre y tampoco con su amor, sino con su goce. Hay repetición del mismo goce por inversión. El hijo, en tanto fue objeto del tal goce del gran otro, lo perpetúa gozando a su vez, ay, se me estoy perdiendo, de un objeto semejante al de él mismo. Hay pues narcisismo en materia de elección del objeto, pero al servicio del goce del gran otro que debe mantenerse. Sometida la clínica a la ley de la confidencialidad, recojamos la experiencia de quienes testimoniaron públicamente esta inversión. Ok, aclaramos, la homosexualidad no es perversión. Está diciendo cuando un perverso es homosexual, como puede ser un perverso heterosexual. No estamos diciendo la perversión. ¿Cómo se da esa ejercer sexualidad sin ley, perversa, polimorfa, y que tiene un montón de perversiones, y cómo es caso por caso? Pero de veras insisto, yo estoy en falta y en mi falta me faltan homosexuales, heterosexuales, y se los demuestro a cada paso, no nada más por la gente que me rodeo, sino por cómo es mi falta en ser. Entonces, por favor, vamos pensando lo que aquí decimos, vamos interpretando bien lo que aquí decimos. Como gente que es sublime, y no es que le tenga que gustar lo que nosotros hacemos, sino que las cosas son en sí, ¿no? Pues nosotros ponemos nuestro granito de arena para la gente que se identifica, para la gente que encuentra la verdad del ser, que se atreve, que no es fetichista, sino que es amoroso. Okay. Como el amor de ciegos que tenemos aquí. Sí. Después, sería interesante hacer un análisis de la pintura, ¿no? De René Magritte, claro que sí. Digo, esta cuestión de los velos, porque sí, en su obra se refleja a causa de, pues bueno, es una forma de elaborar
una situación muy muy particular con lo que él experimentó en su vida, ¿no? Sí, pero bueno, nada más para ir puntualizando, hay que dejarlo muy muy subrayado ahí. Sí. Ser homosexual no es ser perverso, no, eso jamás. Al contrario. Es de la gente que más admiro y con la que más me junto. Ahora, como que, sé que me junto con muchos heterosexuales. Que puede existir gente que sea homosexual y que sea perverso, sí. Exactamente. Pero como no, también hay heterosexuales. Ajá, como también hay heterosexuales, pero ser homosexual no es ser perverso, ¿sí? Esto es verdadero psicoanálisis. No, sí. No el psicoanálisis que se usa en nombre de la discriminación de la gente y tergiversa la teoría y se inventa cosas. Sí, no, es ideología, es síntoma del perverso, ¿no? Sí, no, y mucho menos es una desviación sexual como se manejó en su momento en los manuales de clasificación de trastornos mentales, el DSM, específicamente, que decía que pues ser homosexual era una enfermedad, ¿no? Y recordemos, recordemos que no es lo que dice alguien, es en sí, el ser es algo en sí, no porque lo digas tú o lo diga yo, hay que develar lo que es en sí. Si lo real es lo que quieras, eso se llama perversión. Lo real es tu ser. Y tú te haces de ese ser o no, desde que eras pequeño. Viene del otro un deseo que siempre es bueno, ¿no? Es que yo no quiero hacer eso, eso es perversión. Si te debías aceptar la castración, verías que eso sí deseas auténticamente. Cuando dicen, no es cierto, es que no es mi deseo, yo quiero otra cosa. No es cierto, ese deseo te habita y qué bueno, te da un ser. Lo que no quieres es aceptar la castración. Aceptar la castración, dices, ay, qué bello es mi deseo, ¿no? Ya sea heterosexual, ya sea homosexual, siempre es bueno. Sean hombres, seamos mujeres, y vamos conforme al deseo que nos habita, y verán que la vida después sigue. Sí. Sí. Okay. Pues nos vamos despidiendo, amigos, enfatizamos en todo esto. Hablamos hoy de perversión, no de los amorosos, homosexuales, heterosexuales, hombres, mujeres, y la diversidad cultural que es con ley y con castración. La diversidad sexual, que debe ser una cuestión artística, cultural, política, ontológica, sí. Pero es la vida misma. Hagamos nosotros a partir de la falta en ser, no de vincularse por desmentir la castración, porque eso no es un nosotros. Eso es perversión de una camarilla que se junta para dañar a la gente. Y eso se llama capitalismo. Bien. Amigos, pues, vivamos conforme a la ley que nos habita. Es una ética ser responsable de nuestra posición de sujetos y valentía. La valentía para enfrentar la falta en ser nos va a dar la verdadera felicidad de la verdad de nuestro ser. Sí. Hagamos lazo social así. Hagamos lazo. Es la invitación y es la propuesta ética de toda la vida, no solo del psicoanálisis y de nosotros, sino de la vida misma. Las cosas son en sí lo que son en lo real. Eso es un ente y su ser. Muchísimas gracias, Irra. Bueno. Pues nada más para finalizar, gracias a Erika Arevalo, Ingrid C.S., a Marcos Casimiro y a Rafael Pimentel desde Morelia, Michoacán. Pues gracias por escucharnos. Y me quito el sombrero ante la gente amorosa que sí vive conforme el deseo que la habita y vive su falta en ser y no discrimina a nadie, sino que hace unos otros, ¿no? Esa es gente grande y la gente que me gusta. Los perros no me gustan y no los dejamos que anden por ahí, ¿no? Hacemos responsables de todo. Eso es justicia. A Eduardo Daniel Guzmán desde Jalisco. Un beso, un abrazo. Saludos. Yo creo me voy a poner a ver esto. Saben que tengo un problema por ahí personal, pero estoy atenta de ustedes. Muchas gracias. Okay. Bueno, pues un beso y un abrazo. Saludos. Hasta la siguiente sesión. Nos vemos el martes. Gracias. Bye.